Hola amigas y amigos, en el video tutorial de hoy vamos a aprender a hacer una flor de ganchillo. Para ello vamos a necesitar lana, la que yo voy a utilizar es para una aguja de 2,5, pero el gancho que voy a coger es para 2 milímetros, tijeras para cortar los cabos y una aguja lanera. Para comenzar la labor hacemos un nudo corredizo. Y comenzamos tejiendo 5 cadenas. Lo voy a hacer muy despacito para que podáis seguirme bien, aunque os voy a poner enlaces a la escuela de puntos de cada uno de los puntos que utilicemos para esta flor. Una vez que tengamos hechas las 5 cadenas, las vamos a cerrar con un punto raso en la primera de las cadenas que hemos tejido. En este punto, lo que vamos a hacer a continuación es tejer 3 cadenas más que van a contar como un primer punto alto. Y ahora haremos otros 2 puntos altos enganchando la aguja en el centro del anillo que hemos creado con las primeras 5 cadenas. Aunque os pongo el enlace, en el siguiente punto vamos a recordar cómo se teje un punto alto. Cogemos hebra, insertamos el ganchillo, cogemos hebra y la vamos liberando de 2 en 2 bucles. Ya hemos hecho un grupo como de 3 puntos, pues ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire. La flor que vamos a tejer es de 5 pétalos, por lo tanto vamos a hacer 5 grupos de 3 puntos altos. Este sería el primero. Mientras lo vamos haciendo, os adelanto que esta flor es una muestra que he cogido del libro 100 flores de punto y ganchillo, del que os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si lo queréis adquirir en Amazon. Aunque más adelante haremos una review del libro y os lo enseñaré con más detalles de todos los que tengo, pero por si lo queréis adquirir. Ya tendríamos otros 3 puntos altos, tejemos 2 cadenas al aire y ya tendríamos 2 grupos de 3 puntos. Vamos a continuar hasta que tengamos 5 grupos de 3 puntos altos. Avanzamos a cámara rápida para enseñaros cómo cambiar de color. Terminamos de tejer el último punto alto, las 2 cadenas al aire y vamos a cambiar de color para continuar. Cogemos el hilo de nuevo color, lo enganchamos a la aguja y lo insertamos en el hueco de las 3 primeras cadenas que actuaban como un primer punto alto. Nos aseguramos de que cogemos la hebra larga, que es con la que vamos a tejer, y enganchamos a la labor con un punto raso. Aquí a veces se complica un poco porque el hilito del gancho queda un poco suelto. La idea es pasar el ganchillo por el bucle del hilo nuevo y del anterior. Ya lo tenemos cogido, pero vamos a continuar. La siguiente operación va a ser tejer grupos de puntos bajos. Vamos a insertar el ganchillo en el hueco de cadenas, en el primer hueco de cadenas, ¿veis el agujerito este? Que ha quedado de la vuelta anterior, de la vuelta primera. Y en ese mismo hueco tejemos 5 puntos bajos. 2. Como veis, voy dejándome los hilos que me sobran por debajo del tejido que estoy haciendo para que se vayan escondiendo. Una vez que tenemos ya los 5 puntos bajos tejidos, vamos a cortar esas hebras que nos van a ir, si no, a estorbar. Ya están bien sujetas, las podemos cortar bien al ras de los puntos que acabamos de tejer.
lo retiramos y continuamos tejiendo la flor de la misma manera, haciendo grupos de 5 puntos bajos en los huecos de 2 cadenas que quedaron de la vuelta anterior. No hay que hacer cadenas de separación ni nada, grupos de 5 puntos bajos toda la vuelta. Vamos a dar cámara rápida para que no me tengáis que estar esperando y os enseño cómo terminar. Tejemos el último punto y de nuevo vamos a cambiar de color para la siguiente fase de la flor. Ahora vamos a tejer los pétalos. Yo he elegido este color, lo vamos a enganchar de esta forma. Veis que queda un poco suelto, por lo tanto hay que tirar un poquito de los hilos y ajustar, y cogemos la hebra larga, la que va al ovillo, que es la que vamos a utilizar para tejer. En los 5 puntos bajos de la vuelta anterior, en el primero de ellos, vamos a hacer un punto raso. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es tejer 3 cadenas. Nos aseguramos de ir escondiendo los cabitos de la vuelta anterior para luego cortarlos. 1, 2 y 3 cadenas. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hacer 2 puntos altos dobles en el mismo punto. Aunque os pongo enlace a cómo se teje el punto alto doble, bueno, lo estoy haciendo despacito para que me podáis seguir, y ahora vamos a ver con más detalle cómo se hace en el siguiente. Esto que me pasa aquí es porque estoy utilizando un gancho un pelín más pequeño del recomendado para el hilo. Hacemos 2 bucles, insertamos ganchillo y lo vamos soltando de 2 en 2. Este punto es un poquito más alto que el punto alto, porque en lugar de coger un bucle al inicio del punto, cogeremos 2. En el siguiente punto vamos a tejer igualmente 2 puntos altos dobles. Otro más en el mismo punto. Y ahora en el cuarto punto de la vuelta anterior, o sea, que es el siguiente punto, lo mismo, 2 puntos altos dobles en el mismo punto. Ahora os lo voy a explicar con un poquito más de detalle porque ha quedado un poco embarullado. Al terminar este último grupo de puntos altos dobles, vamos a hacer 3 cadenas al aire y las vamos a sujetar al siguiente punto, que será justo que esté encima del piquito porque es el último del grupo de 5. Hacemos un punto raso para sujetar las 3 cadenas y este sería el primer pétalo. Para hacer el siguiente pétalo os lo voy a explicar un poquito todo el proceso. Se distinguen fácil los 5 puntos. En el primero hacemos un punto raso y levantamos 3 cadenas. Ese punto de ahí corresponde al primero. Ahora, los siguientes 3 puntos, vamos a hacer un grupo de 2 puntos altos dobles en cada uno de ellos. Y terminaríamos el pétalo con 3 cadenas cogidas con un punto raso al último punto del grupo de 5 puntos bajos, el de azul oscuro. Espero que lo hayáis entendido de bien, si no, retomad un poquito el pétalo anterior porque yo voy a dar un poquito de marcha a la flor para enseñaros cómo terminarla. Una vez que hemos terminado el último pétalo, generamos las 3 cadenas del último punto, las cogemos con un punto raso el último punto del grupo de 5 puntos bajos de este pétalo, y en este punto ya habríamos terminado la flor. Solo nos quedaría cerrarla. Para ello dejamos una hebrita un poquito larga para coser y ya la podemos cortar, que ya hemos terminado. Cortamos
Y ahora, utilizando una aguja lanera, enhebramos el cabo del hilo. Y para que se note lo menos posible, vamos a cerrar con un punto invisible, que se hace de la siguiente manera. Vamos al siguiente punto en el que tocaría tejer si hubiéramos seguido la labor, y lo pasamos por detrás para coger el punto entero. De atrás hacia adelante, pasamos la aguja cogiendo el punto entero. Y ahora lo que tenemos que hacer es insertar la aguja en el último punto que hemos tejido. O sea, el anterior al que acabamos de coger. Si pasamos así la aguja por varios de los puntos que ya teníamos tejidos, pues aprovechamos para dejar cerrada y cogida la labor con el hilo bien sujeto. ¿Veis? Que se genera ahí como una especie de punto falso con el paso que hemos hecho de coger el punto siguiente y el anterior. Vamos a esconder un poquito más el cabo del hilo. Bueno, a mí más que por delante me gusta sacarlo por detrás, por la parte trasera, pinchamos, tiramos, que se esconda bien el cabito y ya estaría la flor. Ya solo nos quedaría cortar la hebra que nos ha sobrado. La tenemos bien sujeta, así que ya tenemos la flor lista. Pues para daros un poquito de ideas de combinaciones, además de esta flor, he tejido otras poquitas que os enseño. Mira. Hemos hecho también una roja, pues inspirado en las amapolas, con el centro un poquito negro, y una especie de margarita en blanco. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado fácil. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.